Hola, ¿cómo están? Aquí la gente, bien alegre, saludadora, vean. Aquí vamos porque Jairo nos está llevando a los lugares que son turísticos. Vean, los búnkers. Así era, pues. Vean. Vean. Allá está el reloj del sol. Es el reloj del sol. Lamentablemente hay muchos lugares turísticos que justo están en remodelación y no se puede entrar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Jairo aquí ya nos estaba informando todo y bueno, ya no es culpa. Así es. ¿Tú dijiste que se llamaba esto, Jairo? El Cantón de la Patria, ahí descansan los cerros nacionales. Los cerros. Los tres padres de la patria que están en el otro panteón. Ya. Ahí están los generales que pelearon en la guerra y con la invasión francesa. Eso es un hotel. Se llama hotel. El Hotel Odelta. Dentro, pues tiene un patio, una piscina chulísima. Como todo típico, como fuera francés o español. Pero algo bonito. Y ya tiene, tiene ya. Tú lo ves la fachada, una fachada normal, colonial. Pero adentro, inmensidad. Eso es todo. Y una vista hacia el río Sama, impresionante. Bueno saber, ¿no? Bueno, como pueden ver, justamente hay algunos lugares turísticos que están en remodelación, pero como pueden ver, la parte de allá, ¿no? Pero no importa, igual estamos conociendo otros lugares por aquí, de la capital de Santo Domingo, de República Dominicana. Bueno, estamos por aquí por sus lindas calles, aprovechando la buena vista. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Precioso lugar. ¿No es cierto? Bueno, después de habernos tomado unas fotos aquí,
en la casa de Colón, en su última morada, pero seguimos con... Y ese restaurante es abierto al público. O sea, una gente quiere venir a desayunar, a cenar o a almorzar, que tienen buffet. O sea, en la mañana desayuno buffet, abierto al público en general, $20 más impuestos. Entonces, sí, el restaurante también, a la carta, abierto también. ¿Solo el desayuno? Solo el desayuno es un desayuno. El restaurante por ahí abierto al público en general. No nada más tiene que ser una gente que esté operada, sino también cualquier persona que desee almorzar o cenar. Así que si yo te abría en regreso y quieres quedar en un hotel, te puedes quedar aquí o si te quedas en otro. Sí, hotel, a Nicolás Diobando, son 10 hoteles, hay otro que está allí en el Nobu Plaza. Mira, hay que poner Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, y ahí le sale todo de una vez. Pero para que sea él. Sí. Poner a Nicolás de Obando, emblematis. ¿Cuál es aquí? Es el Hotel Nicolás de Obando. Seguimos recorriendo las hermosas calles de la capital de Santo Domingo, República Dominicana. Calle. En calle de las Damas, en honor a la esposa de Diego Colón, María Toledo. Buenas tardes. Ahí la estamos, primera cruzada de la ciudad de Santo Domingo, primada de América del año 1502. Fue llamada así, segunda tradición, por haber decidido en ella las damas del cortejo. Reina Doña María Toledo, dice, labraron primeras casas de piedra para personal municipal de México, luego de que se ha conocido también como la calle de la fortaleza, la fuerza capitanía, los jesuitas de alrededor al final y de Cuba. Bueno, vamos a proceder a ingresar aquí, a este lugar también bonito, en las calles. Ahí está. Vean, qué lindura aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¡Wow! La fortaleza. Wow, Dios mío, no lo puedo creer. Vean esto, qué hermoso. Ahí está flameando la linda y bella bandera de República Dominicana.
aquí está un monumento de Gonzalo Fernández de Oviedo. Estamos en la fortaleza. Vamos para allá. Vamos con las cámaras viajeras. Vamos a descubrir la fortaleza. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están, señoritas? Buenas tardes. Hola, señorita. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí con cámaras de Vlados TV. Vamos arriba primero. Sus. Vamos arriba la torre. Vemos que aquí las chicas adolescentes son bien alegres, saludadoras. Vea. Qué lindura. Vea. Sigamos con la travesía. Hola. Hello. Hello. Wow, estamos aquí en la parte de arriba. Nos falta uno más. Vean. Hermoso, hermoso. Sigamos a la última parte que nos falta. Buenas tardes. Liderado por Duarte, Sánchez y Mella.
se sacudieron las cadenas de la dominación y la bandera dominicana, como ave triunfante, se alzó con orgullo sobre el baluarte del conde y la torre de esta fortaleza, proclamando al fin la república, el renacer de la conciencia. Pero las invasiones haitianas persistieron como olas incesantes, golpe a golpe, con piedras y machetes. Nuestro pueblo se defendió victorioso en las guerras independentistas, batallas de honor. Un honor mancillado por un inconsulto caudillo que hizo que aquellas gloriosas batallas empañaran nuestra independencia con una anexión a España en 1861. Mas el corazón dominicano anhelaba la libertad y la esencia del republicanismo. Y tras una enardecida guerra de restauración, desgobiernos, dictaduras y otras guerras, la república floreció. El país caminaba firme para forjar su futuro. Las infraestructuras y obras públicas se sucedían, pero en medio de la carga de deudas, Estados Unidos impuso una intervención, ocupando la república para asegurar las obligaciones de pago. Privados de nuestra soberanía económica, pasamos los días hasta que la democracia y la libertad asomaron. Pero en un fatídico golpe de Estado, en 1930, impuso una dictadura cruel y sangrienta, dejando profundas cicatrices. Tras la caída del tirano, un Consejo de Estado intentó guiar nuestro camino hacia la democracia restaurada, con las elecciones libres de 1962. Un destello de esperanza. Pero otro golpe militar oscureció de nuevo el horizonte. Un triste conflicto civil estalló. Y en medio de la Guerra Fría, el miedo nos atenazó de nuevo. Estados Unidos de nuevo intervino militarmente en nuestro suelo amado, teniendo la propagación de ideas socialistas y comunistas en el Caribe. Las páginas de nuestra historia se desplegaron entre elecciones y periodos de gobierno autocrático, un complejo tránsito hacia la estabilidad democrática, donde surgieron conflictos que se cobraron un alto precio. Aún en nuestros corazones, resuenan los profundos, algunos gloriosos, otros dolorosos, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos serán quienes escriban la historia más reciente. En esta fortaleza, símbolo de nuestra determinación, las murallas hablan de resistencia y de coraje. La historia se funde con la esperanza del mañana. Aquí, donde cada piedra palpita el amor inmenso por nuestra nación. Así se conoce cómo fue, cómo se fundó, cómo se creó el gobierno de la República Dominicana. Un video muy explicativo, que se entiende muy bien cómo fue. ¿Y qué es? Buenas tardes. Ah, está explicando cómo se construyó. Oh. Ven a verle, mira, está bonito. Es en 3D. Thank you.
ustedes, estamos en los calabozos, hijos, ¿dónde estarán? Aquí sí vamos a conocer los verdaderos calabozos, como eran construidos en la de la historia. Vamos para allá. Parte de atrás que se veía. A ver, estos son los calabozos. Imagina la calor que hacía ahí. La lluvia se mojaba. Ahí está, el agua le puede entrar. Ah, bueno, eso sí. Como piscina. Conozcan el calabozo. Por aquí si llovía, igual entraba el agua, igual se mojaba. Así era en el tiempo de antes, ¿no? Ah, ¿cómo es la historia? Ahí está Susi tomando unas fotos, donde es el calabozo. ¿Esto? Este era puta de maíz. No. Por eso fue construido aquí en Fortaleza. Porque aquí era que estaban preparados para... Claro, que cañones cuando vinieron a la invasión. Por eso es que... Ahora venga. A ver. Ahí, a... Buenas tardes. Armas, el casco. Mira, aquí está la... ¿cómo le llamarían ese tipo de arma? Bueno, original, sí. Claro, mira, era como que es un original. Y el casco. Claro, es de la época. Y acá está el... Thank you.
para que entre el altísimo. El altísimo. Bueno, mi gente de YouTube, estamos aquí en lo que es la fortaleza y ya vamos a abandonar este lugar. Y déjenme decirle que aquí con Susana, recorriendo estos bellos lugares, descubriendo estos lugares, cómo se colonizó, una excelente instructivo para indicarnos cómo se formaron, cómo se fundaron, muy bonito. Y hasta conocimos el calabozo, diga Susi. Sí. Sabemos que Cristóbal Colón inició para que ellos tuvieran como quiera una libertad. Claro. Y ahí está el bonito castillo. ¿Cómo es que se llama el fuerte? La Fortaleza. La Fortaleza. Así que mi gente de YouTube, con cámaras de Blados TV, estamos aquí en el sector de la Fortaleza, en la capital de la República Dominicana, en la capital de Santo Domingo de Guzmán, dijo Jairo, que no olvide decir de Guzmán. Entonces aquí estamos nosotros conociendo este bello lugar que tiene aquí el sector, donde yo les invito a que vengan con su familia, sus hijos, su esposa. Es algo muy bonito, espectacular, la gente corre, juegan como niños aquí, miren los turistas como corren como niños pequeños jugando, miren, ahí está. Ya lamentablemente ya pasó, pero déjenme decirles que aquí vienen bastante turistas de muchos lados, ¿sí? Y es un lugar donde realmente vienen a visitar, ¿no? Ya que vienes a República Dominicana, no conoces República Dominicana si no has venido a la fortaleza, a la casa de Bolívar o el hijo de Bolívar. Visitar la calle Las Damas, en fin, un sinnúmero de museos que tiene aquí. Así que me despido. Y ya estaré con más imágenes para ustedes con cámaras de Blados TV. ¡Chao!
sitio, la discoteca, donde puedas amanecerte, sol a sol. Y si no te puedes levantar, te llevan al departamento. Aquí en... ¡Coco Bongo! Ven al Coco Bongo. Si no puedes, la máscara te lleva. El Coco Bongo, vea, ahí está. Claro, bueno, esto solo como para ver nada más. Vea, ahí está, hasta... Y ahí está el Hard Rock, que decía también, mira, vea. Pero claro, esto es Hard Rock en cambio de... Ah, sí, sí. Sí, allá está. Aquí encontramos un ratito de Coco Bongo. Para una pequeña toma. El Coco Bongo, discoteca. Vean eso. Vean, aquí está la máscara. Y Beetlejuice. Los dos se encuentran aquí en la zona del Coco Bongo. Coco Bongo. No toque en este bus.
para la isla de Saona.